Good evening, everybody. Unfortunately, my Spanish, although I am Italian, is not good enough, although I love your language just to do it in Spanish. But let me make a brief introduction, and then you will hear the lecture of Manuel about the real thing, telling you what is CERN and why we are proud that we are turning 60 years old this year, but we are feeling just to be 20 years old with 40 year experience. So CERN is all in this triangle. This is the famous triangle of knowledge. At the basis of this triangle, there is our mission, which is we would like just to really push back the limits of knowledge of the nature as it is around us. Just understand why the universe behaves like that, how it started, how it progressed, and how it will continue going. Of course, these are very immaterial questions, but they are questions which are very important because they've proven in the course of the centuries that every time we understand more about nature, then after in 20, 30 years, sometimes in a very unexpected way, we always use it just to improve our way of life. There are things that, anyway, we are doing immediately. We are not waiting 20, 30 years, because in order just to do the experiment and do our research, we need a lot of technology. And often this technology is there, is either not there, or if it is there, it's too expensive. And if it is too expensive, we have just to get smart. And by doing that, sometimes we eat big time. Like, for instance, it happened in 1989, when Tim Berners-Lee was working at CERN at the time in a big experiment. At that time, a big experiment. Now we would call it a medium-sized experiment. Went to his supervisor and told him, I have an idea how just to make communication in our group better. And fortunately, his supervisor told him, well, he's a bit confused, but he's promising, go ahead. And this guy wrote what you are still using today, the language HTTP, the HTML, which is a markup language, which allows every node in a net just to become user of information and provider of information. This has changed our world. If you ask a younger person in this room, since when internet is with us, the web is with us, we'll tell you, well, the day after Columbus discovered America, internet was there. But it's not true. I am differently young, and I know when it was not there. The other very important and fundamental part of this triangle is the brain of young people, which is at least as important as investment in research, infrastructures, because without the fresh eye of young people, you cannot sustain research. So a place like CERN needs just to train the new generation of physicists and engineers, and we are doing it not by the units, not even by the tens, we do it by the hundreds. And then we enjoy also another very nice thing, is that since we are doing fundamental research, which looks complicated from outside, but it's very simple because it's based on a very few rules, which are the scientific method, we can put together a lot of nationalities, avoiding conflicts in religion, in politics, and things like that. In this moment, at CERN, there are more than 100 nationalities working together. CERN is one of these big ideas for which we should be sometime very, very proud of Europe. Not every time, but I mean sometime. And it was conceived in the late 40s, with Europe emerging from a devastating war. And a number of scientists thought that one of the best ways just to reunite Europe and also just to avoid the brain drain, which was massive at that time, was through science. And in 1954, CERN was founded under the auspices of UNESCO with 12 European states,
And now we have grown up to 21 states. The last one just became officially a member yesterday, which is Israel. Israel, yesterday there was the official raising of the flag, because in 2010 the Council decided that in order just to be a member of CERN, you don't need just to be a European country. Again, science as a message of international collaboration, global collaboration, and hopefully peace. Look here at the distribution of CERN. CERN is essentially has a large participation of Europe, but if I go back to the previous slide, you will see that the number of people paid on the payroll of CERN is about 3,500. But the important thing is that there are almost 11,000 users coming from all the world. We are a big village or a small town, if you like. And you see the distribution of this, and the member state, Spain, is doing pretty well, not only in user, but also as a number of staff, fellows, and students, which means that there will be Spanish physicists and engineers have played and are continuing just to play key positions in our environment. This is another very good news, is our age distribution, which tells us that we are doing very well, that the part that we are telling that we are doing training, because the peak of the age is 26. There are two good news, as a matter of fact, in this plot, is that one is that the peak is at 26. The other is that physics is making your life longer, because you can see there are still people in the 80s which are very active. And this thing, there is one guy who was there was at 85, and I still know this guy. This is a survey of 2009. We are doing the new one. He's still there. He's now more than 90. He has also a Nobel Prize. Of course, all the people who are coming in, they don't stay in the field. I would say more than 50%, after their training, they go and do other things. And they end up in enriching a different aspect of the society, industry, consultancy, banks, research, private research, bringing in a thing which is very important, because it's a mentality of working in an international environment, working in a very competitive and at the same time collaborative environment. And these, in my opinion, are one of the best values that CERN is giving back to the member state. So what we are doing, essentially our mission, is all in this thing. This is a description of our universe. Our universe was born about 14 billion years ago, out of a fluctuation of the vacuum, a big bang. And it has now expanded up to a level of 10 to the 28 centimeter, which is a big number. It's 1 and 28 zero after that. And the only way just to understand it, some time ago, was told that if you express it in meter, is the square of the American debt in dollars. Essentially, there are two ways. I want just to explain you why we are so fixed with this idea. If we want just to understand the universe as it is now, we have just to try just to understand how it was when it was very young. And the reason is that when it was very young, it didn't have enough time just to differentiate itself. So it was showing us all its basic symmetry, the basic functioning rules, and that's why we would like just to have a time machine. And fundamental science is essentially building time machines. And you can build time machine in two ways. Let's go to this, is the same picture, in a ruler. This is a special ruler because every tick in this ruler is a factor of 10. So these are the dimension of the universe, which is 10 to the 28 centimeter, which I've described you, if you want just to envisage it as a big number. And this is the dimension, is a very small dimension, 10 to the minus 32 centimeter, which is
let's say, the string, the length of a primordial string, whatever you want, just to, is a sort of a thing that near the beginning. And of course, we are putting ourselves is a smart ruler, because our scale, which is the scale of the meter, is in the middle. So for the day, I think I will put in the middle of the universe our host here. So for the day. So there are two ways. If you want just to go back and study how the universe was when it was very young, you can look at distant object. The more distant you look, and the more backward you go in time. Because if you look at a galaxy, which is 1 billion light year away, since the information travels at maximum at the speed of light, you are looking now at the universe as it was 1 billion years ago. And the more distant you look, the more backward you go in time. But you arrive at some point, which is located about 380,000 years after the Big Bang, in which the universe was so hot and so dense that all the light which was emitted was reabsorbed, so was not transparent. So you have a sort of wall in which you cannot just go beyond that. To go beyond that, there are many ways in which, instead of looking at the light, you look at other messengers with these beautiful things. You will get the lecture after that, get a few examples. But you can do also another thing at home. You can fabricate at home a small Big Bang. Of course, you cannot afford the bill of the power, so you do it for a tiny lapse of time and in a very small volume. But essentially by heating beams of a very high energy, you are reproducing in this small time the condition which were near the beginning of the universe. And the highest is the energy, the closer you go to this beginning. Now with LHC, we are studying the universe as it was a millionth of a second after the Big Bang. And this is very important, because in this way we can recreate particles and conditions which are no longer present in the universe, but needed just to be formed like that. So, this is easy just to say conceptually. It's a bit more difficult just to make it in real life, because in order just to do that, you have just to create the biggest scientific enterprise mankind has tried up to now, which is the LHC and its experiment, which is way more complicated than making, for instance, sending a man to the moon or things like that. So, this is 27 kilometers of a superconducting ring kept at the temperature of only less than 2 degrees above the absolute zero, and 4 large experiments, which are the eyes. The machine is the microscope, and the experiments are the eyes which they look at this collision and study this particle. And we were lucky with this machine, because as you might know, in 2012, last year, we had the evidence of this thing which was sought for many, many years, was conceived in 1964. It took us almost 50 years just to prove that this vision that a number of theorists had, nature had decided that this was the right vision. And this was recognized as a very important historical thing, for instance, by The Economist, which is not a science journal, but nevertheless, it recognized that this was not a leap for physics, but for science in general. And this was also recognized by some people up there in Stockholm, which made Peter Higgs and Robert Englert very, very, very happy. And then made also us very happy, because in the motivation was written clearly that this was because CERN exists. Of course, you know, you would ask, yeah, it's very nice, but we need also just to, we have a crisis, so we need just to have things that can be used now. And we think that we are, despite the crisis,
doing things that we are using now a lot, because we are accumulating a lot of knowledge in front technologies, which can be used, for instance, in medicine. And I could stay here all evening just to tell you how many of the things that are now done in modern medicine are coming from particle physics. But just one for everything is the fact that we can treat tumors in a much more effective way and less damaging way than using gamma rays, by using protons or light ions. And we can have a better and even improving imaging based on the detectors we are developing for studying our particle. Not to talk about computers and computing grid, which is one of the paradigms which have changed the web into, which is a change of information in exchanging of computing power. I want briefly also just to tell you that the part of the training is taken very seriously, because we are starting from the beginning from a high multiplication type of material, which is teachers. We are training more than 1,000 teachers every year itself, because a good teacher will motivate thousands of students. And these are the basis, these are our agents in the society. And Spain is doing reasonably well, but it could do even better. There are countries who are essentially investing in this program, which is not very expensive, because CERN supports it partially. And the nice thing about this program is that the teachers are coming there, are being trained, and they bring back already ready material for their students. And then we have this summer student program. Every year we collect 250 youngsters at the beginning of the university, before they decide what to do when later in their life, and we keep them almost 3 months at CERN, embedding them into the research environment. Spain at CERN has a long tradition and is doing very well. It's doing very well in several experiments. It's doing very well from the point of view of the contribution, intellectual, factual contribution, but it's doing also very well in the fallback to the industry here. So this, in the picture you have seen at the beginning, when you see one of the large experiments, ATLAS, with the small physicist in the middle, and there are these gigantic coils. These gigantic coils, which are 25 meters long, 5 meters wide, 2.5 meters tall, have been fabricated here in Spain, and is a thing that is very high-tech, because this thing have just to have very high vacuum. So all the welding of this thing require very high technology, which was established through the collaboration of CERN, which now helps this industry just to be one of the leaders in Europe. And there are very many other examples. The other thing is that despite crisis, Spain succeeded with the help also of the infrastructure of CERN, just to increase the number of students, of application, of successful application, just to come into training at CERN. So I want just to terminate my presentation here and leave the word to Manuel, because it will take you into the real part of the business. Thank you very much. Okay, I will start by apologizing to Sergio Bertolucci, because my Italian is not as good as your Italian, so I don't think that I am going to give my seminar in Italian. I will switch to Spanish, if you don't mind. Muy bien. Bueno, yo querría empezar por agradecer tanto al CERN como a la Fundación del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, por la muy interesante, muy feliz iniciativa de organizar aquí, en la Fundación, un ciclo de seminarios relacionado con las actividades de física de partículas que se hacen en el CERN. Y es una feliz iniciativa, pero también es muy apropiada, porque, como nos ha recordado Sergio,
El FER cumple en estos, en 2014 cumple 60 años. Por lo tanto, es una magnífica ocasión de celebrar una exitosa trayectoria científica a nivel europeo y a nivel mundial. Dicho esto, quiero también reconocer el esfuerzo que hace la Fundación, que tiene una trayectoria extraordinaria en el apoyo a la ciencia y en particular a la física, como son los premios de Fronteras del Conocimiento y también los premios que concede la Real Sociedad Española de Física y que están sponsorizados por el CERN. Y dicho eso, tengo ahora que hacer alguna advertencia, una especie, lo que llaman los americanos disclaimers, y es que resumir la historia del descubrimiento de las partículas elementales o partículas subatómicas en 45 minutos, en una hora, es una tarea que no está al alcance de mis menguantes aptitudes. Y por lo tanto, el propósito de mi conferencia es generar curiosidad en la audiencia y motivar su asistencia al resto de las conferencias, en donde verdaderos especialistas detallarán algunas de las cosas que yo simplemente me voy a limitar a esbozar. Aristóteles, que era un hombre optimista, hace 2.400 años hizo una declaración, a mi entender, atrevida. Afirmaba que todos los hombres, por naturaleza, ansían conocer. Pero poco después se dio cuenta que había ido demasiado lejos y entonces matizó, no todos los hombres, sino, en fin, una parcela de ellos. Y distinguía entre los ignorantes que afirman, los sabios que dudan y reflexionan. Desde esa época ha habido, desde el origen de la civilización, ha habido personas que se han preocupado de cuestiones importantes, como el origen, la evolución y la composición del universo, el origen y la evolución de la vida y el origen de la consciencia. Y de lo que yo voy a hablar aquí es, siguiendo ya lo que ha dicho el profesor Bertolucci, es acerca de cuestiones relacionadas con el universo. ¿De qué está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo se ha creado? ¿Y cómo ha evolucionado? Las disciplinas científicas que tratan estas cuestiones son la astrofísica, la física de partículas elementales, la física nuclear y la cosmología. Steve Weinberg, premio Nobel de Física en el año 78, uno de los creadores del modelo estándar, considera que el esfuerzo para entender el universo es una de las muy pocas cosas que eleva la vida humana un poco por encima del nivel de la farsa y le da algo de la elegancia de una tragedia. Tampoco hay que pasarse, pero en fin. Lo que sí es cierto es que en los últimos 100 años se ha avanzado mucho en la comprensión de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande, desde el microcosmos hasta el cosmos. Afortunadamente queda mucho por conocer para rellenar los huecos en el conocimiento de lo ordinario y de lo extraordinario. Sergio me ha facilitado ya la tarea y no voy a detallar lo que hemos aprendido en relación con la evolución del universo, que surge aproximadamente 14.000 millones de años como consecuencia de una fluctuación mecanocuántica del vacío. Y tenemos imágenes fijas, como él ha dicho, de cuando se libera la radiación electromagnética 380.000 años después del Big Bang. Tenemos realmente una foto de cómo era el universo en aquella época temprana. En relación con el microcosmo, que es de lo que va a tratar esta conferencia, el mensaje más importante que nosotros podríamos transmitir probablemente a los habitantes de otros planetas es que la materia no llena todo el espacio que ocupa. Y de hecho, lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos 100 años es que realmente el átomo, que es la estructura básica para construir el universo, el átomo está esencialmente vacío. La dimensión del átomo es
del orden de 10 elevado a menos 4 centímetros o menos 8 centímetros, pero la parte densa, la parte importante desde el punto de vista de materia del átomo son los núcleos, pues ya tiene una dimensión del orden de 10 elevado a menos 12. Y hasta hoy hemos conseguido desentrañar cómo es la materia a la escala de 10 elevado a menos 17 centímetros. Lo que no sabemos es si el futuro, las investigaciones que vamos a realizar en las próximas décadas, establecerán que más allá de esta estructura a 10 elevado a menos 17 centímetros hay otra subestructura más fundamental. He dicho que se ha producido en estos últimos 100 años realmente un avance en el proceso de acopio de conocimiento extraordinario. ¿Cuáles son los ingredientes básicos? Y me voy a limitar a partir de ahora solo al mundo microscópico. Pues yo diría que por un lado ha habido extraordinarios avances teóricos, ha habido unos desarrollos tecnológicos espectaculares en muchos sectores de la instrumentación, ha sido posible construir instalaciones experimentales de un tamaño y complejidad sin precedentes en el ámbito de la ciencia fundamental y, como ha recalcado Sergio, se ha tratado de esfuerzos auténticamente a escalas globales. Y en este proceso de acopio de conocimiento, los aceleradores han jugado un papel determinante desde mediados de los años 50, esto es, desde la época en donde se crea el CERN, en el año 54. ¿Por qué el estudio de los procesos generados en aceleradores de partículas es tan importante? Pues es tan importante porque, debido a la dualidad onda-corpúsculo, cuando una partícula se mueve con una impulsión o una energía P, lleva asociada una onda y su longitud de onda, que nos da la capacidad de resolver espacialmente estructuras, está relacionada por esta ecuación de Heisenberg. Por lo tanto, si nosotros disponemos, como es en el caso del CERN, de haces de partículas que hemos acelerado hasta energías, por ejemplo, de un teraelectronvoltio, que es equivalente a 1000 veces la masa del protón, lo que disponemos es de un microscopio con una resolución espacial de 10 elevado a menos 18 metros. Y por lo tanto podemos escudriñar científicamente la materia a esta escala de distancias. De hecho, en el LHC vamos a ser capaces, cuando funcione pleno rendimiento en 2015, obtener resoluciones espaciales de 10 elevado a menos 23 metros. Es importante estudiar, lo ha dicho el profesor Bertolucci, pero conviene insistir, estudiar estos procesos a muy alta energía, con estos haces de partículas generados en los aceleradores, porque debido a la relación termodinámica que liga la energía a la que tiene lugar un proceso con el tiempo universal, estudiando procesos a energías altas, lo que estamos es estableciendo las leyes que gobiernan el universo en su evolución a tiempos pequeños. Y como le he dicho, y aquí lo escribo, cuando hacemos los experimentos que estamos haciendo de colisiones protón-protón en el LHC, lo que estamos es estableciendo las leyes que gobiernan el universo cuando solo tenía 0,1 nanosegundos de existencia. Y cuando funciona en el modo de colisiones plomo-plomo, lo que hacemos es desentrañar esas leyes que gobiernan el universo cuando su vida era de 10 microsegundos. ¿Qué desconocemos? Yo creo que esa es una cuestión que es muy pertinente, y el premio Nobel David Gross, que es uno de los inventores de la cromodinámica cuántica, decía, pero hay que entenderlo correctamente, porque si no se pueden hacer verdaderos despropósitos, que el producto más importante de la investigación es la ignorancia, en el sentido de que esta actividad investigadora de acopio de conocimiento lo que nos permite es acotar nuestro nivel de desconocimiento. Pues, ¿qué desconocemos acerca del universo? Desgraciadamente, mucho. No conocemos de qué está hecho el 95% del universo. Y esto sí que es realmente una observación extraordinaria. Debido sobre todo a una serie de medidas astrofísicas y astronómicas, y en particular
los estudios muy detallados de la radiación cósmica de microondas, el estudio de la luminosidad de las supernovas lejanas o el estudio de la morfología de los cúmulos galácticos, todo esto interpretado en el contexto de la teoría general de la gravitación y el modelo cosmológico de concordancia, podemos medir cuál es el balance de energía materia en el universo. Solo el 5% del total está hecho de partículas que hemos estudiado en detalle en el laboratorio. Hay una parte importante, que es el 25% del total, que está hecha de una materia que tiene la peculiaridad de que no absorbe ni emite de manera significativa radiación electromagnética. Por lo tanto, no es visible, y de ahí que se llame materia oscura. Pero no sabemos realmente de qué está hecha esa materia oscura. Y también sabemos que el universo, desde hace algunos miles de años, está en un proceso de expansión acelerada. Y probablemente la razón subyacente de esta aceleración del universo, de este crecimiento acelerado del universo, sea la energía oscura, que aunque conocemos ya su ecuación de estado, realmente no sabemos exactamente qué es. ¿Qué es lo que conocemos? Pues 100 menos 95, el 5% del universo. ¿Y lo conocemos cómo? Pues yo diría que lo conocemos muy bien, porque tenemos una arquitectura científico-matemática que ha sido probada con gran detalle desde hace décadas, que es el modelo estándar de física de partículas, que obviamente no voy a describir. Decía Einstein que el supremo desafío del físico es llegar a aquellas leyes elementales a partir de las cuales el cosmos puede construirse por pura deducción. Pues yo me atrevería a decir que el modelo estándar responde a estas exigencias explicitadas en esa sentencia de Einstein. El modelo estándar, que es una síntesis verdaderamente extraordinaria de conocimiento, nos permite construir en detalle cómo funciona el microcosmos, cuáles son las leyes que gobiernan su funcionamiento. Y es realmente una estructura extraordinariamente elegante, construida sobre principios relativamente básicos, sencillos, porque las leyes que gobiernan los procesos entre partículas elementales pueden derivarse exigiendo que sean invariantes bajo las transformaciones de un determinado grupo de simetría. De esto hablarán algunos de mis compañeros en conferencias sucesivas de este ciclo. Lo importante es identificar cuál es el grupo de simetría, y es el que he escrito ahí. Como he dicho, es un ejemplo paradigmático de síntesis científica, es una de las grandes creaciones científicas del siglo XX, es una teoría conceptualmente simple, tiene un extraordinario poder predictivo y tiene tres grandes pilares. Uno, la invención y el descubrimiento de los quarks, de los cuales se cumplen en el 2014 50 años. La descripción unificada de fenómenos muy diferentes en apariencia, como son los fenómenos electromagnéticos y los fenómenos generados por la fuerza débil, como puede ser la radioactividad o la generación de energía en el interior de las estrellas, y comprensión profunda de la fuerza fuerte, que es la fuerza que asegura la cohesión de los nucleones en el interior de los núcleos. En el modelo estándar hay partículas de materia y partículas de fuerza, y hay interacciones, que es la manera en cómo las partículas de materia se asocian con las partículas de fuerza. Y una de las cosas extraordinarias de este modelo estándar de física de partículas es que, como ya he dicho, fenómenos muy distintos, como los fenómenos electromagnéticos, y muy distintos por rango de acción y por intensidad de los fenómenos mediados por la fuerza débil, como repito, puede ser la generación de energía en el interior de las estrellas o todos los fenómenos radioactivos, estos tienen un origen común. Esta unificación de los fenómenos, del tratamiento de los fenómenos electromagnéticos y los fenómenos mediados por la fuerza débil, tiene, en mi modesta opinión, la misma importancia
que la identificación de la masa inercial y la masa gravitatoria propuesta por Isaac Newton a finales del siglo XVII, o por Maxwell a mediados del siglo XIX, cuando llegó a la conclusión que los fenómenos electromagnéticos, eléctricos y los fenómenos magnéticos tenían su misma razón de ser. El modelo estándar de física de partículas tiene una peculiaridad, y es que todas las partículas en principio tienen que ser cero, un hecho que está no confirmado por las medidas experimentales. Todas las partículas que he mencionado anteriormente, o la mayoría, son partículas masivas, aparte del fotón que tiene masa cero, los gluones que tienen masa cero y probablemente el gravitón que también masa cero. Esto es, de acuerdo con Thomas Huxley, una gran tragedia. Él escribía hace bastante tiempo que la gran tragedia de la ciencia es la muerte de una bella teoría por un hecho desagradable, como es en este caso, que las partículas sean masivas. Todos estos señores que están en esta transparencia, Englert, Broad, desgraciadamente fallecido hace un año, Peter Higgs y Guralnik Kibble y Hagen, propusieron una solución a este problema sorprendentemente antes de que el problema estuviera realmente bien precisado. Porque, como he dicho antes, el modelo estándar, el grupo de simetría que es relevante, solo se estableció en el año 1967. Esto que he dicho es relativamente sencillo. El modelo estándar es algo más complejo en sus detalles. Y esta es una foto de alguna de las interesantes ecuaciones y de las personas que en determinados momentos hicieron este extraordinario desarrollo. Como ha dicho profesor Bertolucci, después de muchos años de esfuerzos intensos, y hablaré algo al final de la conferencia cuando especifique cuáles han sido las contribuciones del CERN a este extraordinario copo de conocimiento, el 4 de julio del 2012 se presentó en el CERN evidencia experimental suficientemente significativa para afirmar que una partícula con propiedades muy similares a las predichas por la partícula que se conoce como bosón de Higgs, había sido descubierto en dos experimentos, ATLAS y CMS. Con esto, con el descubrimiento del bosón de Higgs, se podría afirmar que rellenamos el hueco en el conocimiento de lo ordinario, de ese 5% de materia y energía del universo. Hay algunos problemas por resolver, pero de eso hablarán mis compañeros en este ciclo de conferencias. Este descubrimiento mereció en el año 2012 el hito por la revista Science, hito científico del año. En octubre de este año, el Premio Príncipe de Asturias 2013 de Investigación Científica y Técnica fue concedido a François Englert, Peter Higgs y al CERN. Y, como ya ha dicho Sergio, en diciembre, Peter Higgs, François Englert recibieron el Premio Nobel de Física, y en la justificación había una valoración muy justificada de la importancia que han tenido los experimentos ATLAS y CMS del CERN para que este Premio Nobel fuese otorgado a los proponentes de la idea hace 50 años. ¿Cómo hemos ido conociendo lo poco, si se quiere, que conocemos? ¿Cómo se ha construido, se ha hecho la construcción experimental del modelo estándar? Pues yo diría que en la primera mitad del siglo XX, el estudio de los rayos cósmicos descubiertos por Hess en 1912 fue la herramienta básica para establecer la existencia de nuevas partículas. En particular, el primer ejemplar de antimateria y las partículas extrañas, que son decisivas para realmente la formulación del modelo estándar. El descubrimiento del antiprotón, la segunda antipartícula que se descubrió en 1955 en el Levatron del laboratorio Berkeley en California, marcó un punto de inflexión en la física experimental de altas energías. Los aceleradores tomaron el relevo, aunque todavía
hay fascinante ciencia que hacer con los rayos cósmicos, en particular neutrinos procedentes o bien del Sol, o neutrinos cósmicos, materia oscura, y entender mejor las pequeñas diferencias que hay entre las propiedades de materia y antimateria. Y aquí, en este gráfico, pues se ve que realmente hasta el año 55, pues prácticamente todas las partículas elementales fueron descubiertas en rayos cósmicos. El estudio de los rayos cósmicos se ha hecho fundamentalmente en los grandes observatorios. Al principio, durante esta fase de la primera mitad del siglo XX, en altitud, luego se han hecho experimentos importantísimos y muy grandes también en superficie, como es el caso del experimento Auger en Argentina, pero, repito, las primeras evidencias de la existencia de partículas extrañas se hacen en laboratorios situados en el Guy du Midi, Chamonix, la Jungfrau en Suiza, el Pic du Midi en Bigorre también, en los Pirineos franceses. Y a partir de los años 50 surgen estos grandes laboratorios con grandes instalaciones científicas, básicamente aceleradores, y el primero de ellos fue el Berkeley, el laboratorio Lawrence en Berkeley. Empieza a funcionar en el año 31, el Laboratorio Nacional de Brookhaven en el 47, el Laboratorio Alemán en las proximidades de Hamburgo en el 59, SLAC en Stanford, el campus de la Universidad de Stanford en el 62, Fermilab en el 67 y el CERN en el año 54. Hay más laboratorios de reciente creación, algunos en Rusia, algunos en Japón, que no voy a mencionar. Voy a pasar revista, sin detenerme mucho, en cuál es la historia de los descubrimientos, porque hacer el acopio de conocimiento que nos ha permitido validar el modelo estándar, que es la teoría que describe los procesos en la escala microscópica, ha sido un camino largo, un camino arduo, con montones de protagonistas de excepción. Y yo lo he dividido arbitrariamente en una serie de épocas y voy a decir algunas cosas sobre cada una de estas épocas. Lo que yo llamo la Belle Époque, que dura primer tercio del siglo XX, se inicia con el descubrimiento del electrón en el año 87, en 97, el descubrimiento de los fenómenos radiactivos, el descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford en 1911, utilizando una técnica que conceptualmente es la que se sigue utilizando, que es hacer colisiones de partículas de una determinada energía con blancos fijos o en movimiento, y años más tarde descubre el núcleo del átomo de hidrógeno, que es el protón. Y en el año 32, Chadwick descubre el otro elemento importante en la formación de los núcleos, que es el neutrón. A nivel instrumental, se descubre, se inventa la cámara de niebla por Wilson, se descubren los rayos cósmicos, Lorentz construye el primer ciclotrón. Y a nivel teórico, se sientan las bases para la formulación de teorías que traten de describir los fenómenos a la escala microscópica. La teoría de la relatividad restringida, que establece la relación entre masa y energía, y una nueva relación entre espacio y tiempo, y la teoría general, que establece esta relación entre la geometría del universo y la distribución de masa en el universo. Einstein formula que el fotón tiene también naturaleza corpuscular, se desarrolla la mecánica cuántica, que es el soporte teórico para las teorías de física de partículas. Dirac propone, cuando formula la ecuación relativista del electrón, la existencia de una antipartícula del electrón, y Pauli se atreve a formular la posible existencia, a proponer la posible existencia de una partícula neutra, que es el neutrino. Es interesante señalar que cuando Dirac formuló su teoría, la ecuación del electrón, realmente los círculos científicos pensaban que se trataba
de un ejercicio puramente académico, sin interés aplicativo ninguno. La tomografía por emisión de positrones es una de las numerosas consecuencias de que sea posible fabricar antimateria. Y lo mismo pasó con el neutrino, pues nadie entendía muy bien para qué servía, salvo para prevenir que no se violase la conservación de la energía, pero realmente el neutrino ha sido pieza esencial en entender cómo funciona el mecanismo de generación de la energía, por ejemplo, en el interior del Sol. Y estas son una serie de fotos sobre las que no me voy a entretener, de los protagonistas principales de esta primera fase. Las experiencias en rayos cósmicas exigían personalidades incluso temerarias, porque había que subir en globos hasta 8 o 15 mil metros para demostrar que la aparente ionización espontánea del aire no disminuía con la altitud, sino que al contrario, aumentaba y que, por lo tanto, se debía a una fuente externa procedente del espacio exterior. Lorentz fue el primero en desarrollar un acelerador de partículas. Este es uno relativamente pequeño, de un metro aproximadamente de diámetro. El LHC o el precedente LEP ya tienen circunferencias del orden de 27.000 kilómetros. Los aceleradores, los que construyó Lorentz y sus colaboradores, fueron instrumentos diseñados y construidos para explorar la naturaleza microscópica de la materia. Sin embargo, hoy en el mundo debe haber unos 20.000 aceleradores, de los cuales solo unas decenas se utilizan para hacer investigación fundamental. Los otros se utilizan para todo tipo de aplicaciones industriales y, en particular, médicas. Los aceleradores de partículas son un método potente de terapia en tumores cancerosos. Dirac y Pauli, de los que yo he hablado. La segunda fase la llamo la Edad Media y ya empieza con el trabajo de un científico excepcional, como fue Fermi, que formula la teoría de la desintegración beta, como el neutrón se desintegra, protón, electrón, neutrino. Pontecorvo establece la hoja de ruta de los descubrimientos futuros en el sector de los neutrinos. Feynman, Schwinger, Tomonaga, Dyson, en 1947, formulan la primera teoría cuántica de campos de una determinada clase, la clase Gauge, la electrodinámica cuántica, que explica todos los fenómenos electromagnéticos con una precisión excepcional, y al mismo tiempo hay descubrimientos experimentales importantísimos: el positrón por onda Stone, las primeras evidencias sobre la existencia de un universo oscuro, la materia oscura, por el astrónomo suizo Zwicky. Anderson y Niedermayer descubren, estudiando las cascadas inducidas por rayos cósmicos en la atmósfera, el pariente pesado del electrón, el muón. Powell descubre también, estudiando rayos cósmicos, el pión. Se descubren los primeros ejemplares de partículas extrañas, también utilizando la radiación cósmica. Y, finalmente, en el año 53, Cowan y Reynes descubren el neutrino del electrón. Estas son algunas imágenes de algunos de los protagonistas de esta fase de acopio de conocimiento. Ahí en la pizarra se ve a Fermi y, para mi sorpresa, la expresión de la constante electromagnética alfa que él escribe es incorrecta. La correcta es la que está en el cuadro, lo cual prueba que hasta los genios de vez en cuando tienen pequeños deslices, sobre todo cuando están frente a la pizarra. Esta es una fotografía de la primera partícula extraña descubierta en el año 47, en el estudio de las radios cósmicas, el experimento de Reynes y Cowan, que fue un experimento relativamente atrevido, mirando los flujos que procedían de una central nuclear en Savannah River. Era, de todas maneras, una iniciativa
relativamente cautelosa, porque anteriormente querían haber estudiado la posible producción de neutrinos en explosiones nucleares, un experimento planificado para hacerse, creo que en Los Álamos, pero el Ministerio de Defensa americano, como todos los ministerios de defensa que se preocupan del cuidado de los ciudadanos, decidieron que aquello era probablemente una iniciativa un poco arriesgada. No se pudo hacer. Los artífices de la electrodinámica cuántica. Con el año 54 empieza lo que yo llamo los buenos viejos tiempos, porque es a partir de ese momento donde el CERN adquiere protagonismo en este gran proceso de acopio de conocimiento. Se empieza entre el 53 y el 54 con la invención de las cámaras de burbujas, se construye el betatrón, en donde se descubre el antiprotón. El grupo de Álvarez en Berkeley descubre montones de partículas elementales que dejan de ser elementales debido a la cantidad de partículas que se están detectando. Lederman, Schwarz, Steinberger descubren el segundo neutrino. El grupo de Samuels, en el que yo trabajé, desgraciadamente años más tarde, descubre el barión omega menos. Hay un fenómeno extraordinario que se pone de manifiesto por Cronin y Fitch en el año 64, que es la violación de una de las simetrías. Sharpack inventa la cámara de hilos en el CERN en el 67. Por este descubrimiento recibiría el premio Nobel de Física en el año 92. Y los quarks dejan de ser una entelequia y se convierten en una realidad gracias al experimento del MIT SLAC a finales de los años 60. En el CERN, Van der Meer descubre el enfriamiento estocástico de protones, y en el año 73, Lagarrigue, Musset y la colaboración Gargamel descubren un nuevo proceso esencial para la formulación del modelo estándar, las corrientes neutras. Desde el punto de vista teórico, se hace la hipótesis de que la paridad es una simetría violada en los procesos débiles, y es la doctora Wu quien descubre experimentalmente la existencia de ese fenómeno. Gell-Mann, Neyman y Zweig proponen un sistema para clasificar esa multitud de partículas que surgen en los experimentos en los aceleradores, y como consecuencia de esa clasificación surge la idea de los quarks, propuesta de manera independiente tanto por Gell-Mann como Zweig. Como ya he dicho anteriormente, Broad, Englert y Higgs proponen el mecanismo de la rotura espontánea de la simetría electrodébil, y el modelo estándar se formaliza hacia el año 67 y se hace verdaderamente teoría rigurosa hacia el año 73 gracias a los trabajos de Toft y Bellman. Kobayashi y Maskawa en el año 73 anticipan que tiene que haber un número alto de quarks. Eso lo hacen cuando solo se conocían tres, y Gross, Politzer y Wilczek formulan la teoría cuántica que explica los procesos que son responsables de la cohesión nuclear. Estas son algunas fotos de las cámaras de burbujas. A la izquierda está la gran cámara de burbujas del CERN, el descubrimiento del antiprotón. Luis Álvarez, premio Nobel de Física en el año 68, que fue la persona que construyó grandes cámaras en Berkeley y descubrió gran parte del fuego de partículas elementales. Gell-Mann y Neyman, que fueron los que propusieron un sistema de clasificación de este zoo de partículas. El nombre lo puso Uri Gell-Mann, que fue premio Nobel de Física en el año 64, y hace referencia a un aforo budista que explicita 8 condiciones para el cese del dolor. Y en base a ideas ya de Heisenberg del año 32 y de un concepto nuevo, un número cuántico nuevo formulado por Gell-Mann y Nishijima en el año 53, se introduce también el número cuántico extrañeza. Y con ayuda de el isospín y de la extrañeza es posible clasificar las partículas que han sido descubiertas en representaciones de un grupo de simetría, que es el grupo SO3. El gran espaldarazo a este sistema clasificatorio se debe
al grupo del profesor Samios. Aquí estoy yo, bastante más joven que ahora con él, que mantiene, le he visto no hace mucho tiempo, mantiene una excelente cabellera, pues descubrí una partícula que se llamó el omega menos, que estaba predicho en ese esquema clasificatorio. Esto consolidó este esquema de simetría y en base a este esquema de simetría, Gell-Mann y Zweig formularon en el año 64 la existencia de constituyentes a partir de los cuales era posible construir todas las partículas que ya se sabía cómo clasificarlas. Al parecer, el nombre de quarks le fue sugerido a Gell-Mann por la lectura de un libro absolutamente imposible, si no de leer, si de entender, que es Finnegan's Wake, de James Joyce. Gell-Mann creyó que realmente estas entidades a partir de las cuales se construye todo el espectro de partículas eran entelequias. No creía que fueran entidades reales, en parte porque estas partículas, estas constituyentes fundamentales, son partículas de cargas fraccionarias y la experimentación había sido incapaz de encontrar evidencias experimentales para la existencia de partículas con cargas fraccionarias. Por contra, Jörg Zweig, que no hace poco estuvo en el CER y nos dio una magnífica conferencia, propuso la existencia de constituyentes fundamentales que llamó ases. Y él sí que creía que estos constituyentes fundamentales eran entidades reales y que tarde o temprano se encontraría experiencia, evidencia experimental para su existencia. Y en base a esas partículas, a esos constituyentes fundamentales, las partículas ya descubiertas tenían una interpretación sencilla en términos de su composición, quark y antiquark en el caso de los mesones y tres quarks en el caso de los bariones. Esta es una fotografía en donde están los físicos que descubrieron el segundo neutrino junto a Pontecorvo, una fotografía en donde están Fitch y Cronin, que descubrieron que partículas y antipartículas que en la formulación de Dirac debían tener todas las propiedades, la masa, el spin, los modos de desintegración idénticas, ese no era el caso, y que las partículas extrañas que se habían descubierto originalmente en rayos cósmicos, pero que se estudiaron hacia la saciedad en experimentos en aceleradores, había pequeñas discrepancias, pequeñas diferencias en sus modos de desintegración del orden del 3 por 1000. Este descubrimiento tiene ciertas implicaciones. Toda vez, y ahora volviendo al origen del universo, si el universo, como creemos, surge de una fluctuación cuántica del vacío, antes del vacío no hay nada, y por lo tanto, cuando se produce el vacío, si se crean partículas, se tiene que crear en igual cantidad antipartículas, de manera que el balance neto de partículas sea cero, que es el vacío. Sin embargo, la parte de nuestra galaxia que hemos observado revela que no hay antimateria primordial visible. ¿Cómo en el proceso este de expansión del universo, cómo se ha producido ese tránsito de una situación que era simétrica en antisimétrica, simétrica en materia y antimateria, cómo ha generado esa evolución en una situación completamente antisimétrica en donde lo único que hay es materia? ¿Qué ha ocurrido con la antimateria primordial? Pues Andrei Sájarov, el famoso físico y pacifista ruso, poco después estableció que el origen de esta dramática desaparición de la antimateria podría ser explicado por las leyes de la microfísica, y una de ellas es precisamente el efecto descubierto por Cronin and Fitch. Desgraciadamente, la magnitud de esas desviaciones detectadas por Cronin Fitch y posteriormente para otro tipo de partículas no parecen ser suficientes para explicar este fenómeno. Por lo tanto, esta observación. Por lo tanto, hay cosas todavía que investigar en este sector. La realidad de los quarks. Ya he dicho que había bastante escepticismo, incluso por uno de sus proponentes, sobre la realidad de estas partículas constituyentes.
y fue en un experimento que se realizó en Stanford a final de los años 60, en donde se descubrió la estructura puntual de la materia. Esto es, que en el interior de los protones y de los neutrones existían partículas puntuales que eran responsables de las colisiones, del comportamiento de los electrones al colisionar con la materia. De hecho, el experimento de MIT SLAC, como así se llama, realizado entre los años 67 y 70, consiste en hacer colisionar electrones contra protones, pero con electrones de alta energía. Y su precedente es el famoso experimento de Rutherford a principios del siglo XX, donde en lugar de utilizar electrones, utiliza partículas alfa, pero desgraciadamente de baja energía, de 7 megaelectronvoltios. Y por lo tanto, puede llegar a lo que llega, que es demostrar que el radio nuclear es del orden de 105 veces más pequeño que el radio atómico. En Stanford se siguió haciendo experimentos basados en esta idea de las colisiones de electrones con núcleos atómicos, y ya Hofstadter, que recibió el premio Nobel creo que en el año 61, demostró, puso de manifiesto que la carga eléctrica en los núcleos y sus momentos magnéticos tienen una distribución no puntual. Pero fue el experimento de MIT SLAC, y aquí están Taylor, Friedman y Kendall, que recibieron el premio Nobel creo que en el año 80, junto con el teórico James Yorkin de SLAC, que les ayudó a interpretar el resultado de las medidas realizadas en este gran espectrómetro, que efectivamente había entidades puntuales en el interior de los nucleones. Otra etapa importante es lo que se ha denominado la Revolución de Noviembre, que sirve para validar el modelo estándar de partículas elementales, el descubrimiento del quark C, lepton tau, el quark B, la realidad de los gluones Petra, el descubrimiento de los bosones vectoriales por Rubbia y van der Meer en el CERN, la construcción de LEP, la medida en LEP del número de neutrinos, la validación de la estructura mecánico-cuántica subyacente del modelo estándar electrodébil con el descubrimiento de las correcciones radiativas, el descubrimiento del quark T en el tevatrón, en experimentos en donde Sergio tuvo una participación extraordinariamente activa, y como ya ha contado Sergio, la invención del web en el CERN en el año 89. Y, aunque no estrictamente relacionado con la física de partículas elementales, el descubrimiento de las anisotropías del fondo cósmico de microondas por Matter Smooth en el año 92, que nos ha permitido cuantificar de qué está hecho en energía y materia el universo a día de hoy y en el momento de la cuando el universo tenía solamente 400.000 años de existencia. Y aquí son una de las personalidades de esta última, penúltima fase, y la era contemporánea, la inicio en el año 98, cuando se descubre que los neutrinos tienen masa no nula, cuando se descubre la expansión acelerada del universo, cuando el CERN construye el LHC, y finalmente, como colofón, el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN. Y estas son algunas de las fotos, no me detengo, voy a terminar recordando dónde estamos. Por un lado, creo que con el descubrimiento del bosón de Higgs se ha rellenado el hueco en el conocimiento de lo ordinario, pero siguen quedando algunas cuestiones pendientes: entender mejor la naturaleza de los neutrinos, entender la jerarquía de sus masas, intentar entender cuál es la naturaleza de la materia oscura y entender por qué proceso la antimateria ha desaparecido en el curso de la evolución del universo. El CERN, lo más importante lo ha dicho Sergio, añado que el CERN tiene el complejo de aceleradores más completo del mundo, lo que permite hacer una variedad de programas experimentales sin parangón. ¿Y cuáles han sido las contribuciones del CERN a este proceso largo de acopio de conocimiento? Pues se hace acopio de conocimiento y se avanza en la comprensión del mundo microscópico de muy diversas maneras, estableciendo el espectro de partículas, eso ya lo he mencionado, la espectroscopía hadrónica. En el CERN, a partir de los años 60, hay programas realmente poderosos que permiten descubrir
bastantes partículas. También se avanza con la invención de técnicas instrumentales. Una de ellas es el método de hacer haces de neutrinos monoenergéticos intensos. Se inventan las cámaras multihilos, Sharpack, año 67. Se inventa el enfriamiento estocástico, ya lo he mencionado, por Van der Meer. Se inventa el Whirl. Pero también se avanza en el proceso de acopio de conocimiento, descubriendo procesos nuevos o estudiando con detalle procesos que son relativamente raros. El paradigma es el descubrimiento de las corrientes neutras en el CERN en el año 73 y el descubrimiento de los bosones W y Z en el año 83. No procesos, solo procesos, sino también partículas. Por este descubrimiento, Van der Meer, que había inventado el enfriamiento estocástico de protones, y Carlos Rubbia, que fue the driving force de este proceso, se descubren los W y los Z, que suponen una gran validación del modelo estándar electrodébil. Pero también ha habido estudios con neutrinos de la dispersión inelástica que han permitido completar los estudios del experimento MIT-SLAC sobre la realidad de los quarks, estudios sobre la variación de la simetría de enorme precisión y de consecuencias de largo alcance, la determinación del número de variedades de neutrinos que fija el número de constituyentes fundamentales y, como ya he mencionado, el descubrimiento de las correcciones radiativas electrodébiles, la dependencia de la constante de acoplo fuerte con la energía, multitud de cosas de detalle que son las que dan validez al modelo estándar. Y finalmente, el descubrimiento de bosón de Higgs. Y estas son algunas fotos que no me entretengo. Para terminar, con el LHC, lo importante lo ha dicho Sergio. Estos son los principales objetivos científicos. Ha sido un proyecto global en el espacio. Han participado no solo todos los países miembros del CERN, sino americanos, canadienses, estadounidenses, japoneses, indios, etcétera, etcétera. Pero también en el tiempo ha sido un proceso que ha exigido una tenacidad, una perseverancia y un savoir-faire verdaderamente excepcionales. Y luego una unificación de criterios en la dirección del CERN, ya que este proceso ha tenido que ser gestionado por media docena de administraciones distintas. Estas son transparencias que ilustran la complejidad y grandiosidad de este proyecto, su construcción, su ensamblaje en el túnel, la importantísima participación española en la construcción de la máquina. Un tercio de los criostatos de los 1.232 dipolos superconductores se construyeron en España. Un tercio de los componentes de la línea criogénica por donde circula el helio líquido superfluido que a la postre enfría la red magnética a la temperatura de 2 grados por encima del cero absoluto. La construcción de la nave experimental en donde se instaló uno de los dos experimentos que descubrieron el bosón de Higgs, el área 5, donde está CMS, y aproximadamente 2.000 imanes correctores superconductores, entre otras contribuciones. Los experimentos, los ha mencionado Sergio, son experimentos realizados por verdaderos ejércitos de científicos y técnicos. Esta es una vista tomada en la parte superior de la zona experimental de CMS, la parte francesa del CERN, y aquí hay del orden del 20% de lo que ha sido la colaboración, que totaliza un total de unas 3.000 personas. Los experimentos son grandiosos. Atlas, 7.500 toneladas. CMS, a pesar de llamarse compacto, 14.500 toneladas. Son estéticamente atractivos y, de hecho, como ejemplo, el escenario de la representación de la ópera de Troyen de Héctor Berlioz en Valencia está inspirado en Atlas. Estas grandes estructuras que ha mencionado Sergio son las que se construyeron en España, y también los grupos españoles y las industrias españolas han tenido una contribución muy visible
de alta calidad tecnológica en la construcción de estos instrumentos. Ha mencionado también la computación GRID, que es la fase siguiente del web. El web permite tener acceso a información distribuida, pero el GRID lo que permite es tener acceso no solo a datos geográficamente distribuidos, sino a potencia de cálculo distribuido geográficamente. ¿Cuáles son las perspectivas? Yo, cuando me preguntan que qué pienso que va a ocurrir en el futuro, me voy a los clásicos. Niels Bohr decía que predecir es algo muy difícil, sobre todo acerca del futuro. Y William Somerset Maugham dijo que ya era bastante duro conocer el pasado y que, por lo tanto, es insoportable conocer el futuro. La construcción del modelo estándar ha exigido un esfuerzo enorme, de 50 años, con cerca de 40 personas galardonadas con el Premio Nobel. Ha sido muy exitoso. Seguirá siendo exitoso, pues, como ya algunos de mis colegas explicarán en próximas conferencias de este ciclo, hay una serie de cuestiones pendientes, hay multitud de ideas teóricas para extender la validación, la validez del modelo estándar. De momento, en el LHC, hemos buscado entre esas nuevas ideas, algunas de las cuales tal vez podrían materializarse en la etapa que he terminado de toma de datos del LHC, de momento con resultados negativos, pero obviamente el entusiasmo y el optimismo no decrece. El LHC va a seguir funcionando durante cerca de 2 décadas y, por lo tanto, hay que ser optimistas. Como decía David Gross hace un par de años, realmente la diversión científica, el proceso de acotar nuestro nivel de ignorancia, no ha hecho nada más que empezar. Y termino con 2 citas. Una optimista de Einstein que nos dice que realmente lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Para llegar a ese nivel de comprensión se necesitan este tipo de esfuerzos globales, uno de cuyos ejemplos paradigmáticos es la ciencia que se hace en el CERN. Steve Weinberg es algo más pesimista y dice que, bueno, pues que sí, pero que cuanto más comprensible nos parece el universo, menos sentido parece tener. Muchas gracias.